Dante, ¿dónde están mis zapatos? ¿Qué zapatos? Los marrones. ¿No me dijiste que ya estaban muy viejos? Dante, ¿qué has hecho con mis zapatos? Esto es para ti. Son de mi hermano Alex. ¿Cuál es Alex? El de rulos. Ah, el cabeza de carnero. Bueno, ahí mismo puede apreciar mis negocios anteriores, mi historial crediticio y mis ingresos. Tendré que analizar su caso, pero la llamaremos para darle una respuesta. Bueno, muchas gracias. Quedo a la espera. Nos comunicaremos con usted a la brevedad posible. Gracias, señor Sandoval. Hola. Hola. ¿Vas a tu casa? Sí. Qué coincidencia, yo también. ¿Quieres que te jale? Bueno. Las gemelas llamaron del teléfono de la directora del colegio. Pichón no pagó la pensión y no las dejaron dar el examen. Ay, Pichón está pasando por una grave crisis económica. Si Frufru gana esta carrera, yo pago el colegio, se lo juro. Quiero agradecerle profundamente a usted y al señor Dante. ¿Qué sería de mí sin ustedes? No te preocupes, Oliverio. Estoy seguro que vas a hacer un muy buen trabajo. Pero era una mirada diferente. Era una mirada que decía, invítame a salir. Quiero ser tuya para siempre. No, de verdad, ella mira así. Es buena gente, pero mira así. Es mirona, me miró. Hay gente mirona. Acabo de ver al motociclista coqueteando con la vecina movidita. ¿Qué tal los estudios? Muy bien. Permiso. Metí la pata. Mejor, sin anestesia. Por lo menos ese idiota ya no me va a molestar. ¡Barrio! Gracias, Alejandro. De nada. El placer es todo mío, Jenny. ¿Qué vas a hacer más tarde? Creo que nada. Nada. Yo pensaba salir con la moto por ahí a pasear. ¿Quieres acompañarme? Bueno. ¿Cuatro? 4:30. Hecho. Chao. Chao. Buenas tardes, señores. Solo quería decirles de todo corazón que espero que la vida los trate tan bien como me trata a mí. Anda nomás, oye, vampiro tierno. Bien, bien, hermano. Oye, yo ando tranquilo, tranquilo. Tranquilo, señores, tranquilo. Arrepentida la tía también. Va, ya se ha secado ya. Buenas. Hola. Tú eres el chico que trajo a mi hermano, ¿no? Sí, señor. Su mamita me ha contratado para que le abone el jardín. Ah, qué bueno. Buen trabajo. Nos vemos. Disculpe, señor. Una preguntita. Usted es el señor Alejandro, ¿no? Sí. ¿Esa señorita que vino con usted en su moto, esa novia? No, no, no. Pero ya va a caer. No, 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 no. ¿Cómo que va a caer, señor? No, es peligroso la moto. ¿Cómo no, se va no, a caer? No, 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 no se va a caer de la moto. Señor. Se va a caer en el sentido de que va... No tiene sentido explicarlo. Sí, sí, estoy bien. ¡Caramba! Bonitos zapatos. Sí, eran de usted, diga. Sí, eran míos, de hecho. Bueno, te quedan bien, no lo voy a negar. Gracias. Mejor que a mí, tal vez. Nada, quédatelos. Nos vemos. Gracias, señor. Buen tipo. Cabecete carnero. Todo indica que, en efecto, no he perdido mi toque. Una Jenny para olvidar a una socióloga. Y ya está. Felicitas. Sí, joven Pancho. ¿Te parezco guapo? Ah, ¿por qué me lo pregunta? Porque he recibido un golpe bajo al ego. ¿A su qué? Al ego. Ay, joven Pancho, tampoco tenemos tanta confianza para hablar de su ego. Ni siquiera lo he visto.
Solo respóndeme. ¿Te parezco guapo? Sí. Me parece guapo. Gracias, Felicitas. Guapísimo. Ay, bolito Jesucito. Oh, Dios mío, se me pasó. La sacaron antes del examen. Ay, mis gemelitas. Expuestas al escarnio público. Voy a ver si llego al colegio ahorita. Nada pierdes. Sí, sí, vuelo para allá. Tranquilos. Yo tengo la solución. Y llegaron a la meta. Bandido, Molleja, Sinvergüenza, Lucky Star, Zanahoria y al final, Fru Fru. Volvió a perder. Ay, Benigno. ¡Pero era una fija! ¡Era una fija! Gracias por tu intención, papito. Igual me voy al colegio volando a ver si la directora me ayuda con unos días más. ¡Chao! ¡Ay, papá! ¡Ay, no! ¡Algún día Fru Fru me va a ser millonario! ¡Ya van a ver! Hijitas, perdónenme, por favor. ¡Nos sacaron del salón, papá! Yo sé, mi amor. ¡Y nos regresaron a la casa! Perdóname, por favor. Muchas gracias, papá. Pero, Sarita, Estelita, por favor, se lo ruego. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿No puedo tener un problema familiar? No tenía idea que... Bueno, sí, sí, tengo un problema familiar y estoy pasando por un mal momento, pero voy a salir adelante. Me alegra. No seas irónica, ¿quieres? ¿En qué momento? Te conozco perfectamente, irónica. Malena, no seas irónica. Pichón, creo que los años te han arruinado el carácter. Mira, yo era feliz... Hasta que decidí regresar. ¿Vas a empezar con esa cantaleta otra vez? Pensé que lo había superado. Demuéstralo. No tengo nada que demostrarte. Señora mamita de Dante, ¿le está molestando? Un poco. ¿Qué, ahora tiene guardaespaldas? El señor no se siente bien. Chao, Pichón. ¿Y cómo le dejo? Pichón, ese es su nombre. Más sonso su nombre. Como siempre, un disgusto verte, Malena. ¡Ya sabe! Se vuelve a meter con la señora Malena y ¡zaso, Pichón! ¿Qué dijiste? ¡Zaso, Pichón! ¿Qué? ¿Cómo? Sospechón, ¿sabes? Oh, Pichón, más sonso. Muy bien. ¿Gemelitas? No, papá, no te queremos hablar. Chicas, por favor, mañana voy a pagar la pensión. Nunca me había pasado esto, chicas, entiéndanme. Déjalas. Cuando se les pase, te van a escuchar.